Amigos de Noticias de Ponce, tú y la Noticia Primero. Mi nombre es Carlos José Vázquez, un vez más con ustedes en la sección Conozca a su candidato. En esta ocasión nos encontramos directamente desde Melao Coffee Shop en las facilidades del de Hotel Ponce Plaza Hotel y Casino, aquí frente a la Plaza la de de nuestra ciudad señorial de Ponce, conmigo el aspirante al precinto 62 por el Partido Popular Democrático, Edgardo Manolo Aviles. Muchas gracias Manolo por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, y a Noticias de Ponce por la oportunidad que nos dan uh, de llegar a miles uh, de seguidores que tiene Noticias de Ponce y aquí disfrutando de un buen café aquí en Melao. Así que la gratitud también la hacemos extensiva a, a Manolo Pizarro aquí por la gentileza de recibirnos en el día de hoy. Definitivamente a Manolo Pizarro le agradecemos como de costumbre su gentileza. Y vamos a comenzar, eh, Manolo. Sí, valga la redundancia, muerto exactamente. Sobre eh, sus aspiraciones al precinto 62, era ya de todos conocido, ¿verdad? Sus intenciones de correr por este precinto, no es la primera ocasión que usted ya aspira a este precinto. Sí, en una ocasión tuvimos una aspiración en el 2008, eh, pero la, después de la redistribución electoral. Eh, que ocurrió en el Distrito 25, podemos decir hoy que es un distrito totalmente distinto al que en una ocasión tuvimos nuestra aspiración. ¿Un panorama eh, distinto? Totalmente distinto. El precinto 62 tiene una composición distinta. Se adicionó el precinto 63 eh, de Juana Díaz, se queda incluido el precinto 57 de Jayuya. Así que ese escenario nuevo, de acuerdo a esa redistribución electoral, eh, nos posesiona bien a nosotros a tener ese triunfo el próximo 5 de junio en las primarias de nuestro Partido Popular. Para los amigos del Partido Popular, las veces que hemos tenido la oportunidad de hacer análisis referente a este precinto por el PPD, le es difícil indicar por qué consideran tanto a usted, Edgardo Avilés, como a Rafael Santiago Pérez populares del corazón del rollo. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, la, por lo menos nuestra trayectoria está ahí, eh, los que son populares y han visto nuestra tra trayectoria eh, se han podido dar cuenta, nosotros fuimos comisionado electoral de este precinto, fuimos vicepresidente de la juventud de este precinto, desde funcionario de colegio, coordinador electoral, eh, comisionado electoral de todo Ponce, así que hemos estado bien activos en las causas del Partido Popular, fuimos la voz oficial del Partido Popular, juntos estuvimos en unos programas de análisis representando al Partido Popular, así que nuestra trayectoria dentro del Partido partido, en las buenas y en las malas eh, de nuestra institución, siempre hemos estado presentes defendiendo los postulados del Partido Popular Democrático. Edgardo, eh, ¿hay algún tipo de situación entre usted y Rafael Santiago Pérez o eso está, o eso está tranquilo? No, no, no hay ningún tipo o sea, de ustedes dos. No, no hay ningún tipo de, de situación, no hay ningún tipo de fisura en este proceso primarista, eh, nosotros estamos enfocados y enmarcados en nuestra en nuestra campaña, en llevarle a la gente el mensaje, en las visitas que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el distrito 25. Así que estamos muy concentrados en lo que es nuestra campaña, en llevarle el mensaje a nuestra gente de la alternativa eh, que nosotros le ofrecemos y de garantizar sobre todo eh, que el partido Partido Popular siga eh, comandando ese distrito 25 eh, que por los últimos 40 años ha sido popular y tenemos que garantizar la continuidad eh, de, ese, de ese distrito representativo y quien representa y garantiza esa, esa continuidad del Partido Popular eh, en ese escaño es Manolo Avilés. Le pregunto en esta redistribución que hubo de parte de la Comisión Estatal de Elecciones eh, referente a eh, ahora incluir a Juana Díaz, esto, esto viene ya desde. Desde hace algún tiempo, ¿cuáles son las necesidades que tiene el precinto 62? Bueno, el precinto 62, el precinto 63, el precinto 57, en lo que hemos estado visitando, hay una situación de vivienda hay una situación que atender en términos de las facilidades eh, recreativas en el área de Ponce. Ha sido una situación eh, que ha sido motivo de muchas intervenciones, hasta de, de, de ustedes mismos en sus intervenciones en Noticias de Ponce. El deterioro en que se encuentran esas facilidades, el deterioro que se encuentra nuestra ciudad de Ponce. Y esas situaciones que inmediatamente nosotros acudimos eh, a visitar eh, los sectores que componen el precinto 62, inmediatamente a nosotros nos hacen ese señal del olvido que ha habido eh, por parte de la administración actual de Mallita Meléndez en términos de la atención que debe darle ¿De, de a Mallita Meléndez o de Víctor Cacho Basayo. No, de Mallita Meléndez, eh, las facilidades recreativas, todos sabemos que son facilidades municipales, hemos visto en las calles eh, de las municipales de los distintos sectores el deterioro eh, en que se encuentra, así que eh, el análisis es sencillo basta con solamente acudir a, la, a las distintas organizaciones, barrios y sectores que componen. En el precinto 62, específicamente en Ponce, y vemos eh, cómo ha habido ese abandono, esa dejadez por parte de la Administración Municipal. ¿Qué nota usted le da, Víctor Basayo? Bueno, excelente. Eh, Víctor ha estado comprometido con Ponce, ha estado comprometido con Puerto de las Américas, ha estado comprometido con las causas de Ponce. Ha visto, eh, tan reciente como hace eh, muy poco, la situación que, que abonó y ayudó a que se materializara eh, lo del asfalto en la 511, intervenciones de él con asignaciones específicas en, en, en facilidades recreativas que habían estado eh, totalmente abandonadas. Vemos como la, la alcaldesa ahora que está reaccionando y tratando de paralelamente... Eh, ponerse a ese nivel, pero la intervención del compañero y próximo alcalde eh, de Ponce, Víctor Basallo, ha sido una de excelencia. Alrededor de 40 años lleva el Partido Popular dominando prácticamente consecutivamente el precinto 62. ¿Usted entiende de que este año no será una diferencia? No será una diferencia si colocamos el 5 de junio a la persona que garantiza esa continuidad en ese en ese precinto y, y, y modestia aparte la garantía eh, de ese de ese precinto eh, la damos nosotros eh, de que se pueda dar esa continuidad de que los trabajos se puedan llevar a cabo de que eh, continuemos con la obra que se esté haciendo en el distrito en el distrito 25 así que es bien importante este 5 de junio acudir nosotros los populares a hacer esa selección a, a depurar esa papeleta que estará presentada a nuestro electorado ya en la Cara, eh, de cara a las elecciones generales. Para finalizar directamente de Melao lado eh, coffee shop aquí en Ponce Plaza y Casino se le conoce el Precinto 62 junto con el 60 los Precintos olvidados de la ciudad de Ponce porque todo se le está dando al Precinto 61. ¿Usted está de acuerdo en eso? Bueno, el precinto 61, dado a su composición eh, electoral, ¿verdad? son 40 unidades electorales, siendo el segundo precinto más grande de todo Puerto Rico eh, eh, el actual representante que tiene ese precinto por los últimos eh, dos cuatrenios pues ha, ha estado más enfocado a sus intereses eh, personales y particulares en ayudar a, a ese a ese distrito representativo por eso a nuestro norte es eh, eh, darle la atención que merecen los sectores rurales de Ponce que son los que componen la mayoría del distrito 25 el precinto 62 y darle atención también a las áreas urbanas que han sido desatendidas específicamente por por esta administración municipal. Muchas gracias, Eduardo Manolo Avilés, por estar en esta sección Conozca a su candidato. Gracias a ti, Carlos, nuevamente, a Noticias de Ponce por la oportunidad que nos brinda de llegarle a sus miles de seguidores y este 5 de junio eh, vámonos a garantizar el triunfo de ese distrito 25 votando por Manolo Avilés. Muchas gracias. Tú la noticia primero, Noticias de Ponce, de Melao Coffee Shop, en la sección Conozca a su candidato. Regresamos en breve.